Sergio lo conozco de hace mucho tiempo y es muy especial porque le encanta leer y es muy cariñoso, siempre está dando abrazos y quiere mucho a todas las personas y pues eso. Oiga, es la casa de los Griwes. No, no es aquí y la uno se pronuncia. Aveno, pesa hasta Lego. Buenas tardes, ¿está Consuelo? No, pues entonces, ¿dónde pisa? Sergio es un chic que se preocupa molt per nosaltres. Siempre en clase, cuando estén plorando por alguna cosa, es el primer que se aproxima a ver cómo estén y nos ayuda. Me recuerdo que en primer de primaria, a la profesora Chema, se pasaba moltes clases fuchín de la profesora per no fer deures. Un zorro y un burro van cruzando un puente hasta que se chocan. El zorro le dice al burro, I'm sorry. El burro le dice al zorro, I'm burry. A Sergio yo lo conozco desde tercero y me acuerdo de una anécdota muy especial que fue que cuando teníamos clase de lectura y estábamos leyendo un libro, él se puso a intentar robar las chuches y nos saltamos toda la clase de lectura. Otro, venga. Un zorro. Un inglés y un español van bogando por el mar. De repente, el inglés se cae al agua y empieza a gritar, ¡help! ¡Help! Y el español contesta, ¡gel no tengo, pero si quieres champú! A ver, yo conozco a Sergio de este año y a pesar de no conocerlo desde hace muchos como mis compañeros, tenemos una relación muy, no sé, muy especial. Siempre que estoy mal me abraza y me hace sentir bien y... pues no sé. No sé qué más decir. Contamos. Y lo quiero mucho.